Bueno, en este momento estamos con algunos, algunos inconvenientes ¿sí? en el sistema de, de captación de, de agua. Eh, los problemas están dentro del en en, en el tema de los, de los motores, de las bombas. Y encima, si le sumamos que el río viene con caudal bajo y el sistema de captación que tenemos en la planta en, en la captación de, de regina. Eh, no, no, no es el ideal, o sea que ahí tenemos que hacer unas modificaciones. Durante el invierno vamos a, vamos a, a modificar el tema de la captación para que cuando baje el río no tengamos este, este tipo de inconvenientes. Una parte de Regina eh, se maneja con, esa, con la captación de Regina y el, otra parte, que también depende de la localidad de Godoy, es con las bombas que están en, en, las, en, en, en las bombas en Godoy. ¿Qué es lo que ha pasado? Y en Godoy lo que nos ha pasado eh, son tres bombas y en este momento estamos funcionando con una sola bomba. Eh, fueron roturas, mala suerte, se armó, anduvo un unos minutos y se volvió a trabar. Ahí están los muchachos trabajando. Eh, estimamos que... ¿Se ha trabado? Exactamente. Estimamos que hoy a la tarde, a última hora, a más tarde para mañana, Godoy ya va a estar normalizado, va a estar levantando la presión. Y en, en, con respecto a la, a la captación en, en Regina, eh, también ya se mandaron a hacer las piezas en cuestión de horas, dos o tres días. Eh, la gente ya va a poder tener eh, la presión como corresponde. Está bien. ¿Son muchos los reclamos? Y hay, re, hay reclamos, eh, pero también la gente que entienda: eh, antes de ayer, eh, el día sábado, eh, pudimos levantar la presión desde, desde la planta acá mismo y a las 4 de la tarde aproximadamente y yo a las 6 salía a dar una vuelta y veía a la gente, en vez de dejar que se llenen los tanques, regando, lavando, refrescando un poco alrededor. Yo los, los, los entiendo, pero entiéndanos, por unos días más les pido que por favor cuiden el agua.